¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto reencontrarse con ustedes en esta noche de día miércoles 20 de diciembre. Estamos culminando el año y con ello también culmina este programa el día de hoy. Y para culminarlo justamente y estar ahondando sobre lo que fue el resultado de este plebiscito que tuvimos el domingo, con el cual se dio término a este proceso de buscar una Carta Magna para nuestro país, vamos a estar comentando los resultados y por supuesto el acontecer político nacional, cómo se proyecta el gobierno tras este resultado, cómo se va a rearmar, en este caso la derecha. Eso y más con nuestros panelistas, Ernesto Reynoso, sociólogo y director del Centro de Estudios Contextus, y Enrique Cantero, antropólogo, también miembro del Centro de Estudios, dos también conocidos que han estado en otras oportunidades en este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Matías, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Todo bien. Gracias, Matías, por la invitación. Un gusto tenerlos de regreso. Esta es una instancia también para conversar justamente de los resultados que dejó este segundo proceso, igual como ocurrió en septiembre posterior del 4 de septiembre del año anterior. Bueno, vamos a, por supuesto, invitar a la gente a participar de este programa. Estamos transmitiendo, como es habitual, en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, donde usted también podrá realizarle consulta a nuestros panelistas y participar, comentar si quedó o no conforme con el resultado de este plebiscito. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Fue una diferencia de 11,52 puntos, más o menos, lo que sacó de ventaja la opción en contra a la opción a favor, más o menos 55,76 a favor del en contra y un 44,24 para el a favor. ¿Se esperaba esta diferencia en el resultado? Nosotros conversamos justamente a inicios de esa semana, el día lunes en el matinal, y comentaste ahí un cierto margen que podía darse con todo lo que se conocía hasta el momento, ¿no? Sí, en relación a eso, había una proyección de que iba a haber una diferencia de 10 puntos, aproximadamente, algunos decían 20, pero en el fondo era entre como 10 y 15 en el fondo. Y bueno, la estadística no erró y la diferencia fueron como 11 puntos. Y frente a eso, comentarte que también es un aspecto positivo porque las 8 encuestadoras nacionales que proyectaron esa información cumplieron, digamos. Y también hubo circulando una encuesta norteamericana de la empresa Partner que daba por ganadora la opción a favor. Y que de hecho fue comentado y fue publicado los resultados, al menos por redes sociales, de uno de los adherentes a la opción a favor. Claro, y eso también generó una sensación, no digo una intención, una sensación quizás de dispersión, asimilando un poco lo que había pasado el día viernes previo a la elección, que se dieron a conocer las situaciones de Democracia Viva, el indultado, pero también, lo conversamos con Enrique, se sopesó con la información también que pasó con los empresarios que estaban evadiendo impuestos. Por lo tanto, dentro de la vorágine política, todos los sectores se vieron perjudicados ese día viernes, pero las encuestadoras nacionales daban diferencia entre 10 a 25 puntos, y esta fue la única encuestadora internacional, la Partner, que daba por ganadora la favor. Por lo tanto, feliz por el producto nacional, digamos. Sí, bueno, y de hecho, Cadem, el día domingo, en la noche, ya tras conocerse los resultados, bueno, tituló, ¿no?, en su página, que Cadem anticipó con exactitud resultado, porque fue un 45 versus 50, era un número muy similar. Creo que la encuesta que tuvo mejor rendimiento y resultado fue La Cosa Nostra, que creo que fue exacto, casi. Cadem fue la segunda, pero los datos estuvieron muy buenos, o sea, la proyección fue buena. Nosotros teníamos datos regionales, pero había muchos votos ocultos de la opción a favor, ¿eh? El en contra andaba a los 50, 52 como pegado, y el a favor andaba a los 30, no pasaba a los 30. Yo después, haciendo relectura de los datos que teníamos locales, yo creo que había mucho voto oculto o desinformación quizás hasta esa fecha. Enrique, respecto al periodo de campaña, bueno, lo comentamos antes con Ernesto en la entrevista que tuvimos en el matinal. Bueno, la franja, posteriormente José Antonio Kast, el día lunes, dijo que bueno, el gobierno no cumplió en la entrega de todos los textos, ¿no?, que debía entregar, digamos, como ente, en este caso, de difundirlo.
¿Qué factores consideras tú que influyeron en este resultado? Bueno, yo creo que fue un poco parecido a lo que ocurrió en el proceso anterior. Creo que hubo una especie de sectarismo dentro de la asamblea que se conformó. Creo que efectivamente se dejó poco espacio para la disidencia, ¿cierto? Y en este caso para las ideas que traía la centroizquierda. Se había presentado un borrador que había sido hecho por los expertos. No sé, ese borrador se deshizo de alguna manera, ¿cierto? Y se construyó otra cosa encima y no tomando en consideración la opinión de todos esos expertos. Y lo que decían muchos, ¿cierto? Que fue una constitución muy partisana que beneficiaba demasiado a un sector de la sociedad. Y a eso hay que sumar también algunos errores ahí que cometieron, ¿cierto? En la campaña, como en el caso de la campaña televisiva, con esa frase que se jodan, que la sostuvieron, la mantuvieron, o sea que ni siquiera recularon en decir, bueno, en realidad fue un error, sino que mantuvieron, digamos, esta idea de que se jodan y la salieron apoyando. Y junto a otras cosas más también que fueron ocurriendo en el camino, bueno, se terminó cayendo la propuesta. La propuesta. Y quedamos más o menos donde empezamos. Así que. Sí, vamos a estar andando respecto también al proceso de campaña, uh-huh. Pero antes vamos a ir al tema que está vinculado a la participación que hubo y uh-huh. particularmente también al resultado a nivel regional, porque solamente en tres regiones del país se dio por ganador la opción en contra, que fue en a favor, caso, digamos. Perdón, de la favor, que fue el Maule, fue la región de la Araucanía y Ñuble. O sea, las tres regiones prácticamente continúas. Bueno, está el Biobío ahí entre medio, que finalmente ganó la opción en contra. Pero en estas 13 zonas, digamos, la zona, podríamos decir, centro-sur, ganó la opción a favor. En el caso de Maule, bueno, está considerado que la región del Maule en sí tiene cierta mayor tendencia a la derecha, y así al menos también lo pudimos ver en la elección de la segunda vuelta presidencial, ¿no? Ernesto. Sí, es que veníamos conversando con Enrique con respecto a esa variable, y hay elementos socioculturales muy fuertes o muy característicos de esas tres regiones, en el fondo. La ruralidad, también esta visión más tradicionalista de la sociedad acomoda mucho, entonces, apelando a esta visión superficial que tenía la opción a favor, claramente se conformó en una posibilidad, digamos, de opción de voto, porque no tengo la certeza que toda la gente que votó a favor en estas regiones leyó el documento, digamos, claro. Sino que tenía que ver más que nada con la sensación que le generaba la idea fuerza de este documento y claro, el tradicionalismo, el tema religioso, la ruralidad, yo creo que fueron elementos sustanciales y bueno, y Enrique también tiene algo que aportar al respecto. Sí, más o menos diagnóstico parecido, son regiones que se parecen mucho, que tienen una estructura social, económica, bastante parecida, bien estructurada, donde está el mundo campesino. Zona agrícola, finalmente. Zona agrícola, agroindustria, ganadería, valores muy arraigados en el campo chileno, en la idiosincrasia del campo chileno, donde la lectura, la verdad, no se hace mucho también. O sea, mucho es como del traspaso de oído, de lo que dicen, de lo que dicen las personas, digamos, como círculo social, los círculos sociales familiar. Del pueblo, las personas que se encuentran, digamos, que realizan las mismas actividades dentro del mundo del agro, etcétera. Y por ahí van circulando las ideas, más que una lectura más concienzuda de lo que puede ser un texto. Y también influye los medios de comunicación. O sea, mucha gente que se informa a través de las personas que ellos creen que son los que les están entregando una versión certera del texto, y todas las personas van ahí tomando, digamos, en consideración de acuerdo a la credibilidad de las personas que están comentando. Pero como te digo, tiene que ver con, más que nada, con una estructura bien parecida en lo social y lo económico, en lo cultural, de estas tres regiones. Y con una arraigambre muy profunda en lo que es
el mundo campesino, qué sé yo. Con miedo, por supuesto, a que estas estructuras cambien, esta idiosincrasia, les quiten sus tradiciones, que fue un poco el argumento que se utilizó en el anterior proceso. Que en realidad de cambio era muy, muy poco, la verdad, de las cosas, la propuesta en sí, era mantener quizás lo que ya se tiene, pero claro, con un foco quizás hacia un sector más de derecha. Pero hubo algunas ideas, fuerzas que se usaron para al menos tener el respaldo ciudadano, como por ejemplo era materia de seguridad, lo que está vinculado también con, por ejemplo, el no pago de las contribuciones y lo que era la creación de esta defensoría de las víctimas. Esos eran como los caballitos de batalla finalmente respecto a lo que se hizo un foco especial. Pero, ¿qué materias fueron las que quizás desencantaron a la ciudadanía y que consideraron no necesario, digamos, votarla a favor, sino rechazarla en este caso? Sí, es que, como dijo Enrique al comienzo, yo creo que se dio esa lógica de los extremos, digamos, nuevamente. En el proceso del año pasado tuvimos, lo que conversamos en un momento, un proceso muy ligado a la izquierda, al tema ciudadano. Hoy día se fue más a la extrema derecha. Y esa lógica de los extremos no está comunicando, en el fondo. No comunica porque no se abre a todo el quehacer social, digamos, y la gente tampoco está muy dispuesta a adherirla, en el fondo. Ya, o sea, el mundo del centro fue quizás el mundo más ganador en este proceso. Bajamos, como se dice vulgarmente, dos cambios, digamos, de una cuarta a una segunda, y finalmente yo creo que hay temas comunicacionales. Ahora, me quiero detener en una idea. Yo creo que mucha gente dice que hubieron errores comunicacionales el año pasado y este año. Pero es complejo pensar en errores comunicacionales cuando tenemos un clima político tan difuso y tan líquido, donde la idea no logra penetrar. A lo mejor tú quieres comunicarlas, pero la gente tampoco la está adhiriendo. Entonces, ahí se genera como una mezcolanza no muy buena al respecto. Bueno, comentamos también, antes de darle el pase a Enrique, respecto a cómo fue este proceso, cómo se comunicó en sí, porque pasó como muy, muy desapercibido, al menos en los medios de comunicación tradicional, ¿no? En la televisión, con respecto al anterior proceso que estaban los medios respirando en la nuca prácticamente en la convención. Pero, que al menos, fechas importantes quizás que se destacaron. Cuando se nombraron a los expertos, cuando comenzaron a trabajar, cuando fue la elección de los consejeros, se instalaron y cuando finalmente comenzaron a trabajar y volvieron a entregar esto a la comisión experta para que les presentara indicaciones. Y más allá de eso... Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a un punto que tiene que ver con el famoso desgaste electoral, desgaste político que tuvo la convención como sistema, por así decirlo, en donde la gente ya había perdido un poco la energía. Incluso los datos estadísticos decían que si el interés en el proceso anterior andaba en los 80 puntos, en este andaba en los 40. Entonces, uno también lo podía ver en la conversación cotidiana, lo podía ver en las redes sociales, no convocaba el interés de la comunidad y claramente yo creo que se generó mucha dispersión también. O sea, estoy pensando en la misma votación que hubo este domingo. Yo creo que mucha gente tomó la decisión a última hora. Tampoco creo que haya sido algo tan elaborado ni tan decidido previamente. Estoy pensando en nuestra región sobre todo, no solamente a nivel central, digamos. Sí, pero yo creo que también falló un poco el enfoque, quizás por el escaso contenido de la propuesta. ¿Y por qué te lo digo así? Porque tú, lo que tú estabas mencionando justamente sobre la defensoría de la víctima, que yo lo encuentro una súper buena iniciativa que se podría implementar, pero eso se comunicó bastante poco. Y otras cosas que comunicar también fueron bastante escasas. O sea, yo creo que la gente estaba muy atenta a en qué me va a beneficiar a mí o en qué va a beneficiar esta propuesta a la sociedad. Y cuando tú la escudriñabas un poco en esta propuesta, veías en materia de salud, ¿en qué te iba a beneficiar? ¿Aparecía? No. O sea, la libertad de elegir, decía. Libertad de elegir, igualdad ante la ley, pero sin un asidero en la parte más como económica o como operativa. Entonces, eran como palabras bonitas, pero ¿a qué la atamos? O sea, ¿va a haber financiamiento para estas cosas? ¿Vamos a ser realmente iguales? ¿Va a mejorar la educación? Entonces, eso no te lo proponía. Te decía, esta constitución va algunos que la defendían, ¿cierto? Va a acabar con la delincuencia.
Pero la pregunta es, ¿cómo iba a acabar con la delincuencia? ¿Ibas a meter más niños al colegio, a los institutos profesionales? ¿Cómo ibas a construir algo para pa llevar a los niños que están en la calle? Entonces, nada de eso salía. Entonces, finalmente fue cayendo progresivamente la propuesta. Y si mal no recuerdo, no sé si tú escuchaste, pero en la radio, en la propaganda que se hacía a favor de la propuesta, se hablaba una cosa contra Boric. O sea, Chile vota a favor, Boric vota en contra, y eso se repetía 20 veces. Cero Vamos a estar ahondando cero sobre contenido. eso, Entonces, justamente que fue la claro. campaña y se le asoció también a como al voto de castigo, ¿no? Más adelante vamos a estar Sí. ahondando. Pero mira, ahora que mencionaste el tema de seguridad, yo viéndolo desde afuera, yo creo que una de las ideas fuerza también fue la expulsión de migrantes irregulares, que finalmente está asociado por parte de la ciudadanía a lo que es delincuencia, ¿no? Claro, lo que pasa sí, pero así todo no fue suficiente porque Sí. como no estaba integrada, no estaba adherida, claramente no fue un factor determinante en el fondo. O sea, yo creo que pasó, como dices tú, un poco volando, digamos, un poco la superficie, no logró encantar. Y como también dice Enrique, o sea, el operativo, ¿cómo lo vamos a llevar a la realidad? ¿Cómo lo hacemos carne en la realidad? Entonces, eso tampoco se pudo ver claramente. Lo otro es lo que se cayó, disculpa Ernesto, lo que se cuestionó harto en la anterior propuesta es que la incertidumbre, lo mismo, una ley determinará lo que va. Y Claro. finalmente pasó lo mismo con esto. Sí. Claro. Te deja los escenarios demasiado Al abiertos. Congreso finalmente le dejaban la tarea posterior. Claro, entonces la pregunta que se hace a la ciudadanía, yo creo, es ¿en qué nos va a beneficiar esta constitución si Claro. finalmente como que todo lo va a terminar resolviendo el Congreso? Y lo único que hace esta constitución es decir como una especie de palabras bonitas, ¿no? Por eso yo te digo que faltó como asidero con cosas operativas de cómo solucionar los problemas de los chilenos. Y en el caso de la delincuencia, por ejemplo, que aparecía el tema de los migrantes, también encuentro un poco estigmatizante lo que aparecía en la propuesta constitucional, considerando que los migrantes, un 8% de los delitos son cometidos por personas migrantes. ¿Y qué pasa con el resto de los chilenos? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de una manera estructural y no tan cosmetológica, por decirlo de alguna manera? Ahora vamos al tema que es participación. Y acá hay cifras que son bastante interesantes igual de comentar porque alcanzó el 84,94% a nivel país, aumentando cerca de 2 puntos respecto a la elección, digamos, de los consejeros que hubo en mayo, que también fue con elección obligatoria, 82,55 llegó en aquella oportunidad. ¿Eran niveles esperados para una elección con voto obligatorio? Bueno, aquí también hay que mirar en perspectiva lo que finalmente fue la votación de votos nulos y en blanco, porque teniendo voto obligatorio, el tema también de las excusas que se presentaron para no pagar multa. Ernesto. Se viene dando una media hace un rato con el tema de estas votaciones obligatorias, que la votación está superando los 80 puntos de manera regular. Por lo tanto, pensar que iba a bajar tanto, yo creo que no era algo que se podía producir. En el fondo, incluso lo habíamos conversado, que iba a andar en los 75, 80 puntos, probablemente. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con el temor de la multa, más allá de la excusa, o alta excusa también, pero el temor a la multa sigue siendo un indicador determinante en nuestro país. Somos muy temerosos a pagar situaciones de ese tipo. ¿Y por qué? Porque si no fuera obligatoria, hoy día la votación del domingo hubiera sido bastante baja al respecto. Y el tema es que, claro, mu mucha gente el día que nuestro equipo en terreno estaba conversando con las personas, le preguntaban específicamente respecto a qué le parecía que la votación fuera un voto obligatorio. Y claro, las personas que son de las zonas más rurales, que Claro. tienen su local de votación en la zona urbana, el tema del transporte, de la movilización, personas de la tercera edad, es para ellos quizás un desgaste o una pérdida de tiempo. Y claro, ellos son más partidarios del voto, en ese caso, que es voluntario, como el que Por tenían. supuesto. El tema es que para una elección de este carácter, el tema de la legitimidad es finalmente el que podía primar, porque ¿qué tanta legitimidad puede tener una constitución aprobada con, no Sí, sé, un 40, 60% sí de? lo que pasa, Matías, es que en nuestro país funcionamos con la lógica de la obligación. Entonces, sobre la base del voto voluntario, esto nunca funcionó, digamos. O sea, fue como un espejismo que se planteó mirando los países de Europa, digamos, mirando
hacia la, arriba, digamos. La educación cívica tampoco se fomenta mucho. Y no hay educación cívica, el interés político está cada día en picada, digamos, la evaluación es cada día más negativa, por lo tanto, si uno hace una ecuación de eso, claramente el voto voluntario no es un elemento positivo en nuestra sociedad. Y en la lógica obligatoria, claramente el tema de la multa es un impulsor de movimiento social a la hora de ir a votar, en el fondo. Es un poco la desconexión que hay entre la política y la vida cotidiana de las personas también, porque hoy día lo que todos los expertos mencionan es que la política no está dando cuenta de solucionar los problemas de las personas. Yo ese día me tocó, fui a un almacén que de una vecina y le dije, vecina, ya votó, y me nombró 20 cosas que tenía que hacer y lo menos importante para ella era ir a votar. Entonces, bueno, yo te digo, ¿cómo recobra la política? El interés, finalmente. El interés de los ciudadanos. Y si vemos las cosas que están pasando hoy día y el nivel de las discusiones, que es bastante bajo, o sea, no en base a propuestas concretas, no hay un camino como que tú veas, vamos a desarrollar el país en un corto plazo, sino que más bien hay como una pelea, una chimuchina política ahí, media extraña, que la gente, la verdad, la tiene súper desencantada. Sí, y frente a eso también hay una lógica muy inmediatista. El día de ayer leía un analista político que decía, cada parlamentario es un partido político distinto, digamos. Claro. O sea, la capacidad de cuajar o de armarse en una fila es cada vez más difícil. O sea, la lógica del díscolo o el tema de lo inmediato está rompiendo la forma de hacer política, se está quedando. Y eso en parte también producto de los populismos, ¿no?, que han ido avanzando. Con los populismos y también con el rol también de las redes sociales hoy día. O sea, el dinamismo de las redes sociales, la lógica de mercado que también se suman en esa dinámica de hacer política, está fragmentando cada vez más la política. O sea, y el ultrapersonalismo de los, además, de los políticos también, que el ego está haciendo estrago a nivel de los políticos, que ya prácticamente cada político quiere trabajar para sí mismo y utilizan finalmente el partido como un servicio motor público. Claro, entonces la política se está transformando en la pelea de egos ahí y bueno, y las cosas que hay que hacer, que son las importantes, qué es lo que está pasando. O sea, es un escenario, digamos, con actores, digamos, y están tributando a su público, pero lamentablemente esa tributación es cada vez más superficial, como dije hace un rato, no responde a los requerimientos ciudadanos de fondo. Y bueno, y como tú dijiste también, Matías, muchos políticos ocupan los partidos políticos para poder acceder, pero ya después en el poder se olvidan de ellos. Bueno, aquí en la región hay algunos casos. Y corren por colores propios. Claro, que después se dan cuenta de cosas que dicen, por ejemplo, selecciona a la gente por amiguismo. Bueno, eso yo creo que se sabe antes de entrar a la política, pero más allá de eso es algo muy habitual que se está produciendo. Bueno, respecto a la misma participación, el Maule fue la segunda región con mayor participación ciudadana después de la región de O'Higgins, que llegó en el Maule a 90,04%, que finalmente repetir el mismo panorama de la elección de mayo, donde también el Maule se ubicó como la segunda región con mayor participación. ¿Cómo se explica este porcentaje de que la región finalmente del Maule tenga un nivel de participación alto en dos elecciones seguidas? Yo creo que tiene que ver también con lo que hablamos al principio, este tema de estas regiones, la ruralidad, la normatividad. El maulino es bastante ordenado, digamos, o sea, somos una región muy apegada a las costumbres, a las tradiciones, y yo creo que desarrollar el elemento cívico también se transforma en aquello. Estoy hablando de la población más alta en edad, pero no me parece raro que O'Higgins y el Maule fueran las primeras, porque conservan lo que hablamos en un comienzo con Ñuble, con Araucanía, que tiene que ver también cómo la favor se fue dando, ¿no? Otro caso, claramente, pero el tema del ordenamiento social también se da de muy buena manera en sociedades más tradicionales, y la nuestra tiene esas características en el fondo. ¿Enrique? Sí, yo creo que, mira, a mí me causa un poco de extrañeza que se haya motivado harto la ciudadanía en ir a votar en esta elección. Creo que la participación pasa un poco por el temor a la multa, que todavía sigue siendo bastante alto, y a quedar de alguna manera fichado, ¿cierto? Como con los papeles sucios, que yo me he fijado mucho que acá en la región la gente como que no le gusta pagar sus deudas,
no quiere que estar anotado en ninguna, sobre todo la gente que a veces que menos recursos tiene, o sea, y creo que pasa un poco por eso, por la motivación. Yo creo que pasa un poco por este tema de que es obligatorio, más que porque realmente hay una motivación política, social, atrás de eso. Como te digo, hay mucha gente que no leyó el texto y que fue a votar por la escucha y qué sé yo. Entonces, no, que en buena hora sí que haya mucha participación. Ciudadanos bien portados, digamos. Claro. Está bien, o sea, hay deberes y derechos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir avanzando como un poco en ese camino de hacerse responsable por el voto que uno tiene, ¿cierto? Y por las personas que uno elige para después, digamos, poder exigir también que esa autoridad, esas personas que fueron electas, uno les diga, bueno, lo llama a terreno, le pide explicaciones, oiga, necesitamos un puente acá en la comunidad, nosotros votamos por usted, ¿qué pasa? Sí. Eso está también muy asociado cuando se trata de autoridades ya más a nivel comunal, más regional. Totalmente, ¿no? Sí. Ernesto, Enrique, vamos a hacer un alto, siendo las 22 horas 38 minutos. Seguimos en este análisis de los resultados y viene también lo que es el análisis ya a largo plazo, que podríamos llamar a nivel nacional. 22 con 38, vamos al corte y regresamos en la última palabra. Regresamos en la última palabra en este último capítulo de temporada y seguimos conversando con Ernesto Reynoso y Enrique Cantero respecto a lo que se desprende, ¿no?, de este plebiscito, los resultados del día domingo. Y en esta materia nos quedaba pendiente justamente y vinculado también a la campaña, que lo mencionó Enrique en una de sus alocuciones. El proceso de campaña indicaba finalmente que votar a favor era un golpe de gracia al gobierno del presidente Boric. Finalmente, ¿qué tan estable va a ser la situación a nivel país? ¿Es un segundo aire el que puede tener el gobierno? ¿Gana algo el gobierno con el resultado de que haya ganado el encuentro? O sea, técnicamente el gobierno no gana con esto, pero sí tiene un segundo aire. ¿Ya? Es bien paradójico lo que estoy diciendo, pero derechamente la izquierda no ganó con esta votación, porque esto tiene que ver más con la desidia, con la apatía hacia lo político, en el fondo, más que con un triunfo en un sector. Pero claramente un segundo aire, porque fíjate, por ejemplo, que el presidente hoy día dice que ratifica al ministro Ponte y se le quiere acusar constitucionalmente. Entonces, esto le dio la espalda como para poder mantener esa decisión. Por eso yo creo que es un segundo aire. Ahora, con la liquidez de los tiempos políticos, no sé hasta cuánto dure este segundo aire. Digamos, de repente, la próxima semana estamos hablando de otra cosa, pero para cerrar la idea, el gobierno no ganó, pero fue la posibilidad de poder tener una mirada distinta, digamos. Ahora, respecto a esto mismo del ministro Montes, bueno, se sortió finalmente quiénes iban a llevar y predomina una... los congresistas de oposición en este caso. Sí, es que no la va a tener simple. O sea, el ministro Montes es como el buque insignia de ahí de los ministros, pensando en la nueva mayoría, digamos, en la concertación. Pero lo que pasó con Democracia Viva y todo ese proceso es bastante complejo. O sea, mantenerlo políticamente va a tener un alto costo, digamos, independientemente que él siga. Yo creo que puede ser que en 6 meses más aparezca otro tema de Democracia Viva y sea la piedra en el zapato que siempre recurrentemente esté saliendo durante el gobierno. Entonces yo creo que quizás políticamente en algún momento hay que darle un corte. Yo creo que ese corte va más ligado a lo jurídico que a sacar al ministro Montes, pero hay un desafío político que hay que trabajarlo en el fondo. Sí, bueno, se ha logrado sostener el ministro en su lugar. Yo creo que en parte también, y esto lo dicen todos, incluso los opositores que lo conocen, que han trabajado junto a él, congresistas, que ha hecho el trabajo, o sea, que no tiene la culpa y que ha hecho el trabajo de intentar buscar a los responsables, de ver cuáles fueron las fisuras que hubieron en todo este modelo, en este sistema, y ponerle atajo.
pero la tiene muy, muy complicada. Ahora, la gestión del gobierno en términos generales, bueno, leía unos diarios internacionales de economía, por ejemplo, Chile es uno de los países que ha gestionado Dentro de los mejor, 10. claro que ha gestionado mejor el tema de la inflación, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, también hay cosas que otro ministerio y el conjunto lo ha hecho más o menos bien para sacar el buque a flote. Ahora esto del ministro Monte, hay muchas aristas en este tema de las fundaciones, o sea, ocurrió en varias regiones, ocurrió no tan solo con el Ministerio de Vivienda, sino que ocurrió también En gobiernos regionales con los también. gobiernos regionales, de variopinto, o sea, de todo el espectro político. Entonces también hay un temor, yo creo, a abrir una caja de Pandora ahí y después empezar como una cacería de brujas, porque digamos que hay varios que tienen que están peligrando ahí dentro de esa esfera, porque es un tema que efectivamente pasó, que hubo un relajo con este tema de las fundaciones, lo ocuparon efectivamente como un trampolín político muchas de las autoridades y las personas que están a cargo, y hoy día eso, bueno, puede venir el boomerang de vuelta. Entonces, hay que esperar cómo se gestiona esto, pero yo creo que el ministro, como persona, lo ha hecho bien. Sin embargo, Hay piedra en el hay zapato. muchas piedras, más que piedras en el zapato, piedras en el camino alrededor que hay que despejar. Y eso puede significar despejar todas las piedras, despejar solo algunas. No sé, eso se tiene que ir Sí, viendo en el camino. y en relación a lo que dice Enrique, claro, es cierto, pero también sucede que en política siempre tiene que haber un responsable en el fondo. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Que fue como quizás cuando se le pide la renuncia a Giorgio Jackson, ¿no? Por ejemplo, o sea, es Fue como el indiscutible. sacrificio del gobierno, porque el presidente Claro, no quería. Imposible. Lo resistió hasta lo que O más sea, pudo. es indiscutible todas las variables positivas que tiene el ministro Ponte, eso no lo puede discutir casi nadie, digamos. Pero en política siempre se tienen que pagar los costos. Y en esa Y alguien lógica, paga los costos, y alguien finalmente. paga los costos, o sea, no va a ser el presidente. Y muy probablemente sea el ministro en algún momento. Entonces, claramente puede ser esa caja de Pandoras, como dice Enrique, que se puede abrir. Bueno, la institucionalidad descansa en el accionar político. No sé que estén tan dispuestos, o sea, estén dispuestos a develar todo, digamos, no lo tengo muy claro. Bueno, pero también, o sea, haciendo ligazón con lo que estás hablando, también se habla de que si sale Montes, sale Crispi, o sea, por eso te digo que esto es como un dominó, que no sabe, que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde va, puede terminar. Entonces, yo creo que eso es lo que se está cuidando justamente hoy día, porque, como te digo, esto tiene muchas aristas, ocurre en muchos lugares, hay muchas personas involucradas, entonces. Por eso te digo que puede ser una caja de Pandora, sí, lo que estamos hablando. Ahora, respecto ya se dio por terminado y así lo dio a conocer en las declaraciones el presidente Boric. Dice, ya se da por cerrado este proceso constitucional, pero ¿qué tan estable va a ser la situación, digamos, política respecto a lo que pueda hacer eventuales reformas, considerando que hay 4 séptimos, en este caso un quórum un poco más bajo para llevar a cabo reformas constitucionales? Y muchos indican que se puede abrir un nuevo proceso ya en un periodo corto de tiempo, quizás subsanando ciertas problemáticas que tiene la gente respecto a lo que es inflación, pero que va a venir finalmente de los sectores sociales nuevamente la exigencia de un nuevo proceso, de una nueva Carta Magna. ¿Qué O tan...? sea, yo igual eso lo veo un poco complejo, ¿eh? O sea, entiendo lo que planteas, digamos, de esta demanda ciudadana, pero yo creo que la energía, pensando en enero ya, se van a colocar derechamente en el rol que van a tener los gobiernos regionales en la elección de octubre y los requerimientos locales a través de la alcaldía. Por lo tanto, puede que se abra un espacio, pero no sé si en lo inmediato, ¿eh? Y de acuerdo a eso, tampoco sé si va a tener una acogida tan determinante. Incluso la misma ministra Vallejo dijo que se da por cerrado y esperemos verlo en un rato más, si es que realmente es un requerimiento ciudadano. Yo creo que en lo inmediato va a ser un poco complejo, quizás. Yo creo que esto, más que atribuirlo a un conglomerado político, partido, etcétera, yo creo que hay muchos ciudadanos que quieren una nueva constitución para Chile. Y esos ciudadanos creo que están en todos lados.
bien repartidos, digamos, desde gente de la izquierda, también en el centro, probablemente también algunos de centro derecha, que consideran que nuestro país tiene que avanzar y algo fundamental para que avance nuestro país y se encamine hacia el desarrollo es tener una carta magna, una carta fundamental, una constitución de que pueda encauzar, digamos, este camino. Hoy día no lo tenemos. La constitución que tenemos hoy día, casi una camisa de fuerza en muchos aspectos, no ha permitido que Chile despegue hacia el desarrollo. O sea, venimos escuchando yo desde que era niño de que Chile es un país en camino hacia el desarrollo, en vías de desarrollo, y eso parece no llegar. Y lo estaban escuchando hace mucho tiempo, y mucho tiene que ver con cómo se reorganiza todo el tema de la estructura social y de los recursos, etcétera, y para eso es fundamental que la constitución cambie. Independientemente de eso, yo te digo que a pesar de que hay muchos ciudadanos y muchos sectores de la sociedad que quieren que exista una nueva constitución, creo que hay un desgaste, creo que hay un cansancio, creo que eso por ahora no va a ocurrir, y seguramente los gobiernos venideros podremos ver nuevas propuestas para un nuevo camino constitucional. Por ahora yo creo que nos quedamos con lo que hay, y es de esperar que el Congreso también esté a la altura para que haga los ajustes necesarios, los cambios. A lo mejor no va a ser necesario si los congresos hacen los ajustes necesarios, pero eso también es indeterminado. O sea, a eso mismo quería llegar respecto al Congreso, que finalmente no es favorable, al menos al gobierno de turno, por cómo está distribuido en las fuerzas políticas. Y bueno, ya hablamos un poco del quórum, que es un poco más bajo, luego de esta propuesta que enviaron Matías Walker y la senadora Rincón el año pasado. Pero, ¿qué posición va a tomar la derecha en este caso? ¿Va a sentarse a negociar? ¿Va a quizás ponerse o jugar un rol más contrario con esta derrota electoral? Leía las declaraciones de Gonzalo Müller, por ejemplo, que indicaba, ¿no?, la oposición no debe ceder ni un milímetro a las reformas presentadas por el gobierno. Sí. O sea, hoy día en la mañana escuchaba, decían que iban a negar la sal y el agua, en el fondo. O sea, iba a ser una posición bien confrontacional, yo creo que, con respecto al tema pensión y todas las cosas que se quieren proponer. Ni un 1% de pensiones también. Se viene el camino muy complejo, yo creo. La derecha va a cuidar su porcentaje, es la gran perdedora en este caso, en este proceso, y yo creo que va a batallar y le va a hacer al gobierno una tarea no muy grata en el tiempo que viene, digamos. Sí. Sí. No, creo lo mismo. O sea, creo que apostaron mucho el capital político la derecha en esta pasada. Que era lo que no quería Evelyn Matthei, de hecho. Claro, de hecho, de alguna manera se quemó Evelyn Matthei, se quemó José Antonio Kast, se tiraron a la piscina y no les fue bien. Entonces, hipotecaron mucho su capital político, que puede ser incluso perjudicial en una eventual candidatura presidencial. Pero quedan igual 2 años delante. Quedan 2 años por delante y, bueno, por eso también la política tiene que ser un poco más seria y constructiva. Este obstruccionismo que se pretende hacer no creo que sea un buen camino ni para el país, ni para el gobierno de Boric, ni tampoco para ellos mismos como opción política futura. No, o sea, demostrarse tan confrontacional y no ceder un poco, porque, bueno, la gente es la que va a votar finalmente por una u otra opción política y va a ver quiénes son los que realmente quieren, digamos, que el país avance y quienes están poniendo demasiadas trabas, o sea, más allá de las justificables, porque, o sea, cuando dicen, por ejemplo, que ni siquiera un 1% de solidaridad, o sea, en el tema de pensiones, o sea, se estuvo peleando 10, 6, 3, entonces ahora ni siquiera el 1. Claro, entonces es un poco complejo plantarse en esas posiciones tan confrontacionales en política, no, y tanto para la gente derecha como para la izquierda. Y plantearse como una alternativa en esa lógica tampoco es negocio, porque la ciudadanía lo que menos quiere es ver conflicto, quiere ver solución. Entonces, ahí también lo veníamos conversando en el auto, también aparece la figura hoy día de la expresidenta Bachelet como una alternativa que hace un mes atrás no era tema. Yo no sé si fue el tema de la campaña hacia la en contra, el voto femenino, pero
resurge ella como esta vuelta al centro, esta vuelta como a la regularidad. Incluso Evelyn Matthei hoy día en la mañana decía que no tenía problemas, estaba dispuesta a competir con Bachelet. Otra vez, porque ya compitieron. Entonces en ahí también se abre un abanico que andó años, como tú bien dices, Matías, y apelando que nuestro país es un país bien paternalista, maternalista, lo veníamos conversando como desde la lógica del psicoanálisis, digamos. Michelle Bachelet aparece con opciones y la ciudadanía la reconoce como tal, ¿eh? Ojo, ahí hay que tener bastante cuidado, independientemente que podría ser por tercera vez. No es un hecho, pero es una posibilidad que podría darse igual. Y hay que sumarle el cansancio ciudadano. O sea, la ciudadanía está bastante cansada con todos estos procesos que más asociados como al tema político. Entonces, hoy día la ciudadanía, yo creo que lo que quiere es que vengan políticos a instalarse y a sacar el país a flote. Y ahí yo creo que finalmente van a juzgar en cuál es el bloque que está mostrando más esa posibilidad de ser pragmático, de empezar a hacer más trabajo operativo con respecto al tema de la sociedad, ¿cierto?, de la institucionalidad, y quiénes son los que están, que quieren ir al choque. O sea, hoy día se está mirando a lo que ocurre en nuestro país vecino, a propósito de lo que conversábamos en el receso, con Milei. Yo no sé si Chile quiere ese tipo de personas, de actores políticos en lo público. O sea, por lo que conocemos de Milei, que garabatea a las personas, que qué sé yo, cómo hizo su campaña. Chile es mucho más tradicional, somos muy distintos a los argentinos, a pesar de que estamos al ladito. Pero creo que en esta vuelta yo invitaría a toda la gente que está en el mundo público, en el mundo político, de que hay que empezar a construir, y eso es lo que la gente quiere, porque ya yo creo que somos varios que estamos cansados un poco de la pelea política. Todos tienen sus posiciones, pero ya cuando llegas a los niveles de que no te puedes expresar, de que no puedes como decir tu posición, qué sé yo, o que la conversación en lo público, ¿cierto?, en el debate, se transforma en una cuestión de dime y diretes, de peleas y enojo, yo creo que ahí y de estamos, no llegar a consenso. Claro. Ahí ya estamos como en otro pantano. Sobre eso también quería llegar, porque lo dijo Ernesto en creo que la segunda intervención que tuvo, respecto a lo que era mirar hacia el centro. Y en el centro, una de las figuras que ahora está, digamos, no sé si posicionadas, pero sí fue bastante comentada el fin de semana, fue Francisco Vidal. Sí. Y que de hecho vi unos tweets que prácticamente fue el hombre que llevó la campaña, porque estuvo, digamos, en cada programa de debate estaba Francisco Vidal. Y bueno, como recompensa se le nombra presidente del directorio de TVN el día de hoy. Sí. La gente, es probable que veamos en las próximas elecciones de autoridades un mayor protagonismo de figuras políticas vinculadas más a la centroizquierda. Sí, es posible. Bueno, en el caso de Francisco Vidal es como, vulgarmente hablando, es como el mentolato, es bueno para todo, digamos. O sea, y en esta posibilidad le tocó de nuevo, digamos. Pero sí, yo creo que recuperar confianza implica apoyarnos por las figuras que tuvieron un desempeño más o menos bueno en algún momento. Por eso lo de Bachelet, por eso lo de Vidal, pero también en la centro-derecha también hay algunas figuras con esas características. Entonces, yo creo que ese es el llama. Ahora, no creo que el mundo de centro-centro tenga todo el andamiaje, porque si no, plantearíamos a la Jimena Rincón como candidata presidencial nuevamente. O sea, hay que tener ojo con eso, digamos. O sea, lo que tiene que entender la gente es que la política no es una cosa así de dos dimensiones, ¿cierto? Como en un pizarrón y que te dicen acá está la izquierda, la derecha y el centro. O sea, la realidad es mucho más compleja que eso, es multidimensional. El extremo también puede ser, el centro también puede ser extremo centro, y no moverse a ningún lado. Entonces tampoco el país avanza de esa manera. Yo creo que la gente tiene que juzgar en los próximos proyectos políticos que salgan, ¿cierto?, de cuáles son los que te van a encaminar hacia una mayor calidad de vida para los habitantes de las ciudades, para que mejoremos la conectividad, para que se mejore la educación, la salud, cosas pendientes que están como el tema de vivienda. Yo creo que Chile, los chilenos nos merecemos ser como esos países desarrollados que vemos de otros países. Que tanto nos gusta compararnos. Incluso países del Asia que han avanzado un montón, países que estaban a la par con Chile o incluso más pobres que Chile en el pasado. Hoy día tú vas a esas ciudades hiperdesarrolladas, qué sé yo.
los chilenos nos merecemos también un poco avanzar, caminarnos hacia allá. Entonces, siempre y cuando la estructura política muestre disposición al respecto. Sí. O sea, si seguimos la lógica del individualismo o los ofertones momentáneos, eso se complejiza bastante, digamos. Sí, y falta un cambio de chip bastante importante a lo que es la idiosincrasia chilena también, de cómo pensar el futuro también. Entonces, todavía se tiene, yo creo que casi los dos ojos puestos en el pasado y no se mira cuáles son los desafíos de futuro. Tenemos cuestiones como el cambio climático, que son súper complicados, urgente, ya te acuerdas lo que pasó en Ligantén, qué sé yo, que puede ocurrir en más ciudades, en ciudades costeras, qué sé yo. El tema del sol, el calor también va a ser un factor, y pueden venir otros más asociados a eso, la migración. ¿Quién te dice que mañana, no sé, el problema en Argentina se acrecenta tanto que empiezan a presionar la frontera y a entrar más argentinos, o sea, además de los que pueden entrar por el norte? Y el país tiene que estar preparado para todo eso. Entonces, también la política exterior es importante, no hay que dejarla de lado. O sea, lo que está, es importante de ver qué es lo que están haciendo los países de la región, porque lo que hagan ellos te puede afectar también a ti en el futuro. Ahora, ¿qué figuras políticas se perfilan ya como una carrera presidencial? Bueno, sabemos que Kass tiene intenciones de una tercera elección, Evelyn Matthei también. De la izquierda es quizás un poco más difuso, ¿no? Sí, decían Toá, decían Camila Vallejo, aparecía Meo de nuevo. Jadwe. Pero yo creo que, siendo súper realista, yo creo que la que tiene mejores posibilidades es Michelle Bachelet, lejos. O sea, incluso, a pesar de que ella no ha anunciado nada. No, lo que pasa es que hay un piso ahí, o sea, incluso a mí que me gustan los números, probablemente ya parta de un piso muy alto electoral, digamos, o sea, quizás 20 puntos, 18 puntos, porque ella ya es parte del imaginario político colectivo en el fondo. Entonces, yo tengo la impresión que al día de hoy, me puedo equivocar el día de mañana, pero el día de hoy, Michelle Bachelet quizás es la que convoca las mayores características para poder ser candidata a presidencial. Ahora, que ella quiera que la convenzan, ese es otro tema. Estamos hablando frente a una posibilidad. Yo creo que es bastante puntual. Y en el caso de la derecha, bueno, Carter todavía está dando vuelta por ahí con sus ofertones, digamos, en seguridad pública. Vidal, que estábamos hablando, ¿no? Vidal también siempre ha tenido ganas, digamos, pero en esa lógica estamos hablando de 8 o 10 personas que están dando vuelta, digamos. O sea, quizás qué va a pasar en el día de mañana, digamos. Bueno, Jimena Rincón también con Demócratas, que quizás haya un vínculo ahí con Amarillo eventualmente. Claro. Y la derecha, bueno, el Partido Republicano se fragmentó con Rojo Edwards, Johannes Kaiser, de la Carrera, Kaiser Juan también Castro. También manifestó, creo, le preguntaron, y también manifestó, ¿no? Que, sí. Que podía ser candidato presidencial. A mí el tema de Kass me llama la atención, porque encuentro que tenía una posición bastante buena, más allá de la derrota, digo. La fragmentación que hubo en su sector fue brutal, digamos. Y también el trabajo que hubo en la convención también sufrió los mismos golpes que tuvo el trabajo convencional del año pasado, digamos, o sea, ese tema sectario, digamos, que conversamos en algún momento, y el no control que tuvo los verdaderos chilenos y con respecto a los discos, el Rojo Edward aparece como digamos, como digo yo vulgarmente, un rockstar, digamos, de una alternativa de extrema derecha, pero claramente en el caso de José Antonio Kass, yo creo que quizá él se le pone en la pista más difícil como posibilidad futura, pensando que quedan 2 años, digamos. Ernesto, Enrique, estamos llegando al término de nuestro programa. Agradecer que hayan aceptado participar de este episodio final. No sabemos cuándo retomamos el próximo año, pero por supuesto esta es casa abierta para ustedes, por supuesto, cuando lleven a cabo estudios. Que bueno, Ernesto ya me adelantaba algo, está vinculado ahora a migración. Y también algo vinculado al cambio climático, ¿no? Cambio climático, migración, inteligencia artificial, discapacidad. Se vienen varios. Entre enero y abril, yo creo que 4, por lo menos. Así que ahí vamos a estar comunicándonos y agradecer en nombre de la consultora la invitación siempre, porque sentimos que es una puerta abierta para nosotros. Así que muy agradecido, Matías, por todo. Sí. Gracias, Matías. Les deseamos una feliz Navidad a todos ustedes, el equipo. Y vamos a pasar a mirar la feria aquí en la Plaza de San Javier. Si es que todavía hay algo. Si es que todavía está, para ver si hay cositas para comprar. Estamos en vivo, 23:05 minutos. Yo aprovecho de despedirme. Gracias por la sintonía en esta temporada 2023. Esperamos volver en 2024. Igual, viene cargado de harta política.
pensando ya en lo que son las elecciones municipales, gobernadores regionales, consejeros. Muchas gracias y, por supuesto, toda esta temporada está alojada en nuestro canal de YouTube. Yo me despido, pero tenemos una invitación para el día viernes, para celebrar la Navidad por adelantado acá en Arena Canal 30. Va a haber juegos para los niños, va a haber concursos, música también vinculada a lo que es la Navidad y, por supuesto, el sorteo de un televisor. Así que en Arena Canal 30 el día viernes celebramos la Navidad por adelantado, entrada completamente gratuita, por supuesto, tanto para adultos y para los más pequeños de la casa. Yo me despido, que tenga una excelente noche y, por supuesto, celebraciones de fin de año. Será hasta el otro año. Chao, chao.